No lo oí. A ver. Alternativa, venga, tú. Me gusta. ¿Qué es alternativa? ¿En plan genérica o...? ¿Alternativa? No te imaginas. No sé. Con una camiseta de cuadro de cuello, con gafas, en un parque. ¿Eso es un pederasta o un bolleo? No. ¿Es un hippie? Ah, o sea, música alternativa es la música hippie. ¿Qué sé yo? Lo estoy preguntando en serio, no sé qué es alternativa. Es en plan alternativa, pues vale. Esto, Rasgos, es un poquito con lo que quieres que tu personaje le guste, ¿vale? Tienes que tener en cuenta que si a tu personaje le gusta más la música pop que otras músicas, pues le subirá más la diversión si escucha pop que cualquier otra, ¿vale? Vale. Hasta cierto punto puedes modificarla todo el juego, ¿vale? O sea, que no te esperes que esto sea la elección de tu vida, ¿vale? Ponle música infantil. No, hombre, de ahí. Le gusta escuchar Doraemon. Al lado de los niños. Yo soy gigante. Yo soy gigante. Vale, quiero que sea... Guasón. Guasón, ¿alegre o...? Torpe. Torpe. Uf, y tienes pestañas arriba, ¿eh? Ah, puedo elegir tres diferentes. Ah, claro. Sí. Amante del arte, friki. Creativo le pega, ¿no? No, mano. Sí, le pega. Amante del arte también. Ahí con el bigotillo y tal. También. Activo, dice. Vago. También te digo, yo creo que puedes cambiar un poco la cara y hacer que sea normal en vez de asiático. No, sí. ¿Qué coño? ¿Tienes algún problema tú con los asiáticos? De broma. Pues mira, voy a hacer que sea un guasón. Un guasón. ¿Qué coño pasa aquí? Es vacilón. Madre mía, ese está perfecto. Te vas cachondeando de la gente. Ah, que puede ser que el tercero sea la misma. Melancólico. Claro. Le pega a un hippie, que es lo que tú quieres también. ¿Melancólico? ¿Tú crees, tío? Sí, sí, también es verdad. A lo que tú quieres, lo que tú has dicho que quieres, sí. Pero otra cosa. Pero es que se va a morir, loco. O romántico, si no. Romántico a lo mejor sí, para ganar dinero, claro. Creativo, quizá. Romántico para ganar dinero, pero... Claro, pero ligarme... Quiero ligarme a las tías para poder ganar dinero. Se cree que es el director de tratamiento sobre el cielo, ¿sabes? Hostia puta, loco. Claro. El lobo Mario. Es que alegre y guasón no pinta nada, es que... No, ponle... Pero vos lo crees medio hippie. Hazle mezquino, hombre, que le pega. No hay mezquino. Materialista, no te imaginas, es un hippie materialista. Lo pego mucho, pero. Coleguita, mira Ronaldinho. Coleguita, sí, me gusta, ¿ves? Coleguita te lo compro. No, no es así con los dedos. Pero el guasón también me sirve, pero alegre no. Alegre, alegre, bueno. No, no. Malvado. Malvado, fiel, familiar, mezquino. Celoso, ¿no? ¿Fóbico? ¿Solitario? ¿Y solitario? Y pero solitario no vas a... O sea, imagino que te perjudica que sociabilices, ¿no? Solitario. Bueno, no le perjudica, pero no le da ningún beneficio. Y eso es una putada. Ponle genio. En el fondo es un genio el chabón. Sí. La gente rara es genio. Ponle genio. O sea, nadie lo sabe, pero es un genio. O sea, soy un guasón, un coleguita y un genio. Exacto. Vale, ¿cómo edito ahora al sim? Hazle clic a él. Las partes que tú quieras. ¡Hostia, hostia! Coño, le puedes editar hasta el tamaño de la cabeza. Sí. Sí. Perfecto.
¿Eres tú mexicano? Sería perfecto que lo sepas, el pelo así. Pues déjaselo. Pero... que no. Pues así tan delgadito, ten cuidado, te agachas y te rompes. Claro. Con pintas asiáticas que un poco... Pero ¿por qué le ponen...? Bueno, no voy a decir nada. El tinte ese. Sí, es que no sé. O sea, ser un hippie asiático... Pelo de mujeres. Bueno, por si quieres crearte otro tipo de... De gente rara. Ser humano. Es que esto tiene un degradado por un lado, ¿no? Tiene que ser un descuidado. Algo así. O así, ¿no? ¿Te imaginas? Tengo 20 años. Ahí el de abajo a la derecha, a la izquierda, que diga. No, mira, este es un típico, indio. Ese es el típico tío de algo. Esto, tío. Madre mía. Este le pega un poquito más. Si no, un tope. Dios, eso, este tío me da coraje así como está. Mira, el pelito como tú, para adelante. ¿Como yo? Cuando no tienes una coleta, cabrón. Ah. Oh. El que está un poquito más arriba, que es más larguito. Este. No, más arriba, cabrón, me suena más arriba. Este a lo mejor. Ese sí, yo. Ah, sí. Es muy tú, ¿sabes a lo que me refiero? Uh-huh. Vale, medio largo. El bigotito le queda bien, loco. Hombre, yo a un hippie le pondría un poquito más de barba, ¿no? No solo algo así, todo. ¿Verdad? Todo demacrado. Como yo. No, coño. Sin llegar a mi. A la pinta que tengo yo. Sombrero, no le voy a poner ningún sombrero porque... ¿Por qué no? No sé por qué tengo tantas cosas. Accesorio... Salsillo. Hostia, que le puedes poner varias cosas. Un hippie sin pendientes no es un hippie, creo yo, Ya, por eso estoy todo buscado unos. Y sin colla. Bueno, sin collar yo creo que es más pasable, pero sin pendientes. Esto, y le voy a poner los pendientes. Dios, que son feísimos, loco. Este es el de aro. Pero más chico. Venga, va, este. Para que se crea que es alguien, ¿no? Vale, collares. Elementos médicos, ¿no? Esto que coño. Es un poco raperito, diría yo, ese collar. ¿Sí, tú crees? No sé. La chapa esa. Esto sí. Marco, mira lo que te acabo de decir. ¡No! Es más hippie, diría yo. ¿Por dónde? ¿Por qué? Tengo el perfecto. Ay, ¿qué es eso? ¿Cuánta mierda más pasada, no? Ahora. Un par de cosas, pero así hace rato. Tenemos que dejar la tierra. Ahora. ¿Cómo? No puede ser tan malo. Nada que la tercera tendrá con. ¿Es el Goku? Sí. ¿Cómo? ¿A qué famosa os parecéis? Yo creo que la actriz que hace de Wednesday en la película de... en la serie de Wednesday. No he visto. No, yo creo que soy yo. Víctor Osimhen. Es verdad, ¿A qué famosa os parecéis? Eso lo he visto. Yo creo que la actriz que hace de Wednesday en la película de... Mami, esto parece que vaya a la playa. La actriz de no sé qué, no se parece en nada, se parece en amiga. Hombre, ¿y el otro? Víctor Osimhen. Hostia, es verdad, ¿eh? Hostia, ¿verdad? Todo negro, ¿no? Hostia, ¿verdad? Es increíble.
Oye, Chino, ¿después lo puedo poner fuerte en el gimnasio? Sí. Esto me está dando un poquito de coraje, ¿no? ¿Has visto tu meme, Marcos? Madre mía, qué pinta gay. Menos calor. Así como alguien nunca la puso. ¿Gay por qué? ¿Lo estoy haciendo matado? Se está poniendo matado. Así es como Marquitos nunca la puso. Tipo lleno de pulseritas. Pero son pulseras de hippie. ¿Viste? No sé. Tiene que ir con camisa así obligado. ¿O qué le voy a poner, loco? Gente, hay piscinas en Las Vegas en las que... ¿Desnudo? Sí. No, coño, tampoco desnudo, no. Eso es muy hippie, ¿eh? Esa sudaderita con las pulseritas. ¿Es hippie o no es hippie, tío? Eso de llevar ropa no es hippie. ¿Pero cómo? ¿Que eso no tiene nada que ver? Libres domingos y domingas. Pero quiero hacer el culo grande, ¿eh? Ahí pero, está. ¿Por qué estás haciendo un sucio negro? Eso no lo entiendo. ¿Un qué? Un sucio negro. ¿Por qué? ¿Un suso negro? Un sucio negro. ¿No estás haciendo un sucio negro? Más blanquito, ando. Que se identifica. Pero es... Yo también no te curo, yo soy sueco, ¿eh? A ver... ¿Sin culo? No, le puse más culo. Ah, vale, esto es para calcular esto, ¿eh? Esto es para los anchos. ¡Hostia! ¿Y esos hombros? ¡Hostia! Claro, espérate. ¿Qué tienen los hombros, tío? ¡Qué graciosos! Así, a lo mejor así, ¿no? El típico... Pero si... Ahí. No, soy vagabundo, pero mírame. Soy un puto titán. Así, y es demasiado fuerte, ¿no? Coño, lo tengo al tope, pero lo estoy poniendo de broma. En teoría debería ser así. Está muy marcado, cabrón. No está nada marcado ahora. Está flaco y sin nada. Coño, ahora sí, pero cuando yo veo eso por retardo, cabrón. Ah, no, pero como sople muy fuerte el viento, ¿se te lleva? Vale, lo voy a poner aquí. Más gordito. Joder, estos huesos. Ahí está bueno. No, un poquito más. Aquí. Un poquito más de culo, nada más. Escoge todo valores generales, ve el culo y dice, no, esto lo voy a hacer más grande. Vale, pues esto es un hippie. Pero es que estás preparando para ser el muerdaguadas de la pareja, Te estás pasando. Vale, pues entonces espérate. Pongo esto y de pantalones. Esto, este sí pega más. Es que parece que voy a la playa, tío. En tu caso sería este. El chino, así mucho mejor. Eso te amarillo, ¿qué me estás contando, tío? Mira, a ver si puedes ponerle calcetines con las sandalias. Pero esos son de rico, yo prefiero hasta que son más de pobre. Así está bien. Vale, siguiente paso. ¿Cómo sigo yo ahora aquí? ¿Guardar unidad doméstica? No, si no le he puesto ni el nombre. Hola, me llamo... Abajo a la derecha, ¿qué te aparece? Es un tic, ¿no? Lo que te aparece. Sí, vale, sí. Beira, pero ¿por qué no me dice el nombre y solo me pone el apellido? Ah, vale, claro. Hugo Beira, me gusta. Jugar, ¿no? Guardar primero, ¿no? Yo le daría abajo a la derecha, luego ya empiezas y guardas, si quieres.
Yo solo, tío. Aquí en la playita. Hostia. Vale, los niños que te muevas a un solar que esté vacío. Este. Vale. Porque este de aquí está muy alejado del agua y este lo tengo cerca. En cambio, este bueno, también. Mira más el precio y el tamaño. Putos careros estos, ¿eh? Ah, este. Sí. Vi ahí con un montón de dinero. Mira que sí. Pero lo tengo sin nada, ¿eh, Chino? Lo tengo normal. Ya está. Vale, pues ahora te vas arriba a la derecha. ¿Ves que hay una bombilla con un corazón? Primero lo pauso, ¿no? Pausa, sí. ¿Y qué pongo? ¿No gracias? No, gracias. Muy bien. Sí. Hostia, pero esto es para comprar una hecha ya. Yo quiero, vale, una... ¿te la quieres hacer tú? Yo quiero una posibilidad. Quiero, sí, una, claro, mierda. Vale, pues mira, vete a la izquierda, donde está para filtrar todo. Vale, lo primero. No, ahí. Presentado por Maxis, pon. Vale, lo más popular en el siguiente. No, lo más popular. Vale, bajas y pones solares. ¿Te has pasado? ¿Aquí? Te has pasado. Ah, vale. Ahí. Vale, abajo del tamaño del solar buscas 30 por 20. ¿Mientras más chico mejor? Venga, vale, 20 por 10. Pero estos son las chabolas que te cagas, cabrón. Packs, mostrar todos, cámbialo. Pack, aquí. Ahí, sí. Pon adquiridos. Vale, entonces ahora ve mirando casa, sale clic a una foto. Estas están muy guapas. Ese vale 13k. No, ¿cuál? 11. Está bastante bien, ¿eh? A ver, ¿cuál? Dale. ¿Este? Esa, sí. Esta parece más pobre, ¿no? Vale, pues mira esa. ¿Y cómo sabes lo que vale? Yo no veo nada. Porque lo pone en el título. 11k. No, ¿y este todo lo pone? Pero dale clic, que así lo puedes, no, ver. Venga, fotos. Me gusta esta mejor. ¿Ves? Puedes ver las fotitos. Hostia, todos chiquititos, tío. 10.000, ya, pero tienes una segunda planta, macho. Eso es un lujo. Vale, pues venga, ¿y qué hago aquí? ¿Eh? Coloca. Amueblado. Sí. Madre mía, qué mal colocado, ¿no? Eso yo no lo quiero, no, ahí, no. Lo quiero aquí. No se puede, ¿no? No, eso no. Colocando una casa así. Buah, pero, ¿en vamos, serio? Puedes entrar por ahí, perfectamente. No, ya, ya. Sal de este modo, arriba a la derecha, ves dos hombrecitos. Arriba a la derecha, vale, sí. Vale, ahora, ¿cómo ya se mueve aquí? Mira, ¿cómo aquí entro? Mira, pausa. Vale, ya está pausa. ¿Ves arriba a la derecha que tienes una flechita hacia abajo? Sí. Vale, eso es para ir cambiando de planta, ¿vale? Entonces, pues bueno, tú ahí ya te vas a tu casa y vas haciendo lo que quieras hacer. Lo primero que te aconsejo es mirar qué tienes. Bueno, tienes una nevera, un friegaplatos. Bueno, perdón. Un vale, sofá, supongo que para dormir. ¿Qué tienes? La cama del bebé imaginario, porque no tengo. Básicamente, y... yo en lo personal. Ponte otra vez en modo construcción. Arriba a la derecha, el martillo y la llave impresa. Ahí. Vale.
El oso y la cama esa quítala. Vale, ahora la cama que ya tienes, muévela un poco hacia abajo. Vale. Esto también. Sí. Dios, que no sé moverme yo por aquí. ¿Esta cama hacia dónde lo muevo? Hacia la izquierda. Uno vale. Más. Ah, bueno, claro, sí, ya. Uf, qué putada. Vale, pero ¿y vale. No lo puedo girar? ¿Cómo lo giro? ¿Con la Q? ¿Con la E? Lo giro y lo pongo hacia acá, ¿sabes? Lo que no sé cómo se gira en el juego este. ¿Hola? Mantener cogida la cama. ¿Sí? Y mientras mantienes pulsado el Alt, que activas el modo rotación, al F3 y al F4 va hacia un lado y hacia el otro. No, 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 no. No lo hagan ver. Yo lo fui a hacer, ¿eh? Oh, si quieres hacerlo. No, no. ¿Y ese? Es que no sé colocar las cosas una vez que están puestas. Yo me acuerdo que sí podía rotar, pero no me acuerdo cómo era, la verdad. ¿Con la R? No. Suena demasiado fácil, ¿no? Sí. ¿Con la ruedita de ratón? No. Espera, Lilu. Clic derecho. O... ¿Qué ha dicho? Pide yo. Pero si me lo dijiste tú ayer, chino. No, pero eso es cuando lo vas a colocar por primera vez. Lo mismo. No. Sí, se lo acaba de hacer. No. A mí no me deja. Mira. Esto me deja un espacio aquí para un futuro colocar... algo, mi guitarra. Con futuro no. Mira, vete abajo a la izquierda. Por no, un futuro no. No te he dicho que cambies de plata, para arriba. Vale, ¿ves a la izquierda del todo? Sí. Ese, ese, ese. Vale, aquí tienes diferentes pestañas, si llevas cuenta, ¿vale? Y cada pestaña es como una presunta habitación, y tú dentro de esas habitaciones puedes ir haciendo clics en las cosas y te sale ese apartado de objetos, ¿vale? Pero si solo hay violín. Es vital, tienes que poder una mesa con una silla y un ordenador. Es un escritorio, qué puto. ¿Hay alguien acá que use gafas y que limpie las gafas con las toallitas estas del Mercadona? ¿Del Mercadona? ¿No? ¿Del Mercadona? Sí, esas que son toallitas perfumadas con alcohol. No. ¿Ninguno? Oh, no. Aparte de Lidia. ¿Y no te pasa, Lilu, que hay sobres que abrís y se te quedan a mitad de abrir y no se pueden abrir? No. Ah, coño. Soy el único pelotudo al que le pasa. Bueno, me da igual, voy a denunciar al Mercadona y me voy a hacer rico. Escúchame, pero los ordenadores son muy caros. Que soy un pobre diablo, ¿cómo me voy a comprar un ordenador? Pobre diablo. Te va a hacer falta para todo, Chino, ¿vos usas las gafas también? Debería, casi no las uso. O sea que acá, más o menos todos debemos usar gafas, menos Melo, ¿no? Yo no uso gafas. Claro, bueno, porque Melo nunca ha ido a lo que le miren. Pues, ¿por qué no me hace falta? Porque yo veo bien siempre. O sea que, sí, claro. Lo digo porque Kiki usa gafas, si no me equivoco. Sí. Lidia usa gafas, yo uso gafas, Marcos usa gafas. Y vos, bueno, cuando te referís que deberías, es en plan que deberías, pero que ves más o menos bien. Chino, este ordenador sobre mesa sirve de mierda. Pues me conformo con esto. Sí. Te vale cualquier cosa para irte. Coño, ¿pero qué es ese ordenador? Aquí me voy a poner a jugar al LOL. Sí, hombre, creo que lo único que te va a tirar y con suerte. Eso lo enciendes y es con ADSL. Tú vas una tacata. El caballito de palo. Vale. ¿Qué os quejáis? ¿Cómo? Hombre, a ver, eso. ¿Una puta hostia ese ordenador? Sí, 25 años atrás lo era. Se deja hacer de todo. Viene con Windows 98 y un Pentium 2 Core, lo que yo quiero. Suficiente.
Total. Para que te permitas hacer el puto juego de mierda. Para el buscaminas está bien. Coño, si que no te ya verás, con ese ordenador te haces profesional en videojuegos, Melo. ¿Cómo? Seguro. ¿Qué estás haciendo, Melo? ¿Qué buscaba? No necesitas otro, la verdad. Luego no, te podrás comprar uno, pero con ese te da. Es que me quitas algo de la cama. Me perdí. ¿Que te estabas tocando en la cama? No, que me fui a mear y dijo algo de la cama, no sé qué. Ah, no, el arco este lo voy a dejar aquí porque... Ha creado el personaje y estaba haciendo la casa. Y estamos hablando del ordenador que se puso, que es bastante potente, la verdad. Vale, míralo aquí. Va con esos... Hostia, la movilidad de la cámara es un poquito rara, ¿no? No sé moverla muy bien todavía. Pero derecho, bueno. Mantenido, izquierda, derecha y... ¿Y esta luz de mierda? La voy a dejar. No la vendas, la luz que te regaló tu abuela. Sí. Escúchame, ¿y solo tengo pianos aquí para comprarme? ¿No puedo comprarme una guitarra? Sí. No. Este aquí solo me da un piano, un kit de magia para principiantes. Vale, es que tienes que tener en cuenta que ahora mismo te has metido en una habitación de niños. Estás buscando. Estás buscando instrumentos musicales para niños. Tienes que irte a otra habitación de adultos. La cual haya algo así. Por cierto, Melo, como que no tiene mucho sentido esa habitación, ¿no? O sea, la cama está como justo donde está la puta silla del niño. ¿Qué coño, tío? Está bien. Volteala. Si es que no le va a dar, si es que no tiene espacio. No hay espacio, el viejo. Está bien así. Ya. No, si la voltea tiene más huecos, o sea, para izquierda. Oye, ¿por qué la bañera es la típica bañera de pelis de terror? Esta bañera no me gusta, prefiero una ducha. Porque la casa es terrible. Y no hay ventana. No hay ventana. ¿Qué ventana? ¿Qué ventana quieres tú? ¿Quieres que la gente te la boda mientras te duchas, tío? No, coño, chino, ayúdale un poco. Pero que si no hago otra cosa. A ver. Pero se estaba jugando, que te estaba viendo. Dale, que me chivo. A ver, va con el presupuesto justo. Ay, que da igual. Yo solo quiero poner una guitarra aquí. Ya está, no quiero más nada. Vale, a ver, mira, tranquilo. Cuando ves que no encuentras un objeto, arriba tienes una cosa que pone buscar. Y pones guitarra. Guitarra. No había escuchado yo nunca a nadie que se le diera mal en los Sims. Yo creo que la rosita. Hay un atajo de todas formas para buscar cosas en los Sims. Muy cara, no puedo. No puedo permitírmelo. ¿No? Buah, ¿cuánto te cuesta? O sea, sí puedo, pero... Esta 800, pero es que la tengo detrás de Gico. Vale. Pero qué estafas esta, que hijos de puta, ¿no? Pero es que la guitarra vale esto. Bueno, 600. ¿$600? Pero la de Hello Kitty, 1300. Está flipado, sí, soy pobre. Una cosa. Vete al icono de la guitarra abajo, ya nada. Véndelo, Melo. Véndelo. Sí. Y elige el color que te guste. Si eso pones el encima. ¿Dónde? No. ¿Aquí? Ahí. Ahí, ¿ves? Te salen los colores. Míralo. Bueno, tampoco hay mucha variedad. Este es el guapo. Esa está guay, ¿no? Sí, sí. Esa está guay. ¿600 pavos una guitarra, en serio? ¿O más? Bueno, mi bajo me costó 700. Bueno, casi 800, 700 y largo. ¿Te robaron, cabrón? ¿Qué coño? ¿Me robaron, no? Es una buena guitarra. Un buen bajo, perdón. ¿Pero qué suena? ¿Como el de Flea o qué? Con el Marcus Miller. Yo me lo creo, la verdad. La música... ¿Pero qué estás buscando? Vale. ¿Ya nada? A ver... ¿Ya está? Yo ahora mismo, hostia. No te recomiendo que te gasten más pasta. No. Tengo que sobrevivir, tengo 6.000 euros, lo que ahorré de la comunión. Hostia, yo me quedé con 500. ¿Qué puta comunión tuviste tú, cabrón? Shh, cállate. Tengo como una historia. Es de Estados Unidos. Dale, la comunión. Anda, compra. ¿Cómo que compra? Vende, ¿no? Tienes nevera de motel, tú. Qué fea. ¿Te has hecho que me dejen en paz? La primera comida se te rompe. ¿Qué soy pobre? Déjame en paz. ¡Hostia! ¿Cómo guardo aquí? Los tres puntitos, guardas. ¿O guardar cómo? Lo que tú quieras. ¿Y cómo se guardó? ¿Cómo qué nombre? Bueno, da igual, venga, a jugar. Solamente tienes una partida.
A ver, tú, ¿qué vas a hacer? ¿Inútil? Te voy a perseguir. Vale. ¿No lo puedo perseguir todo el rato? No, pausa, pausa. A ver, tú le controlas. Tú puedes hacer que tu Sin tenga libre albedrío y no decirle que haga absolutamente nada. Va a tirar su vida por la borda, ya te lo digo. Vale. Lo primero es buscarte un empleo. Vale. Ahora dale al play. Dale al play y saca el Venga, móvil. Puto gandul, a trabajar. El móvil, que no sé dónde lo sacó. Supongo que lo tengo también de la comunión, ¿no? Nunca he jugado los Sims, Melo. No, que va. Bueno, del Play, se me daba muy bien. Ah, estos son los que me ofrecieron. No, pero en ordenador hay algunos atajitos que están bastante guay. Estas son para las cositas. Están de para carreras profesionales. Objetos y demás. Ah, vale. Influencer con estilo. ¿Qué? No, hermano, que quiero pintar, ¿no? ¿Pintor? No, no, no. No puedo ser. Criminal. Bueno. No, pero quiero artista de entretenimiento. Venga, artista. ¿Pero tú qué quieres ser? ¿Músico? Sí, quiero ser vagabundo. Vale, pues entonces lo más parecido a un vagabundo es un autónomo. No, no, no. Un autónomo. No, no, no. A lo mejor artista de entretenimiento me viene bien, creo. Sí, porque he estudiado duro. ¿Músico? Músico y humorista dentro de esta carrera. ¿Ves que te lo pone ahí abajo? Ramas profesionales. Sí, aquí. Sí, músico y humorista aquí. Vale. ¿Me sirve? Pues esto, venga, me sirve. Ganas 23 a la hora, ¿Nada más? ¿Y astronauta? Cabrón, ganas menos de 10 euros la hora. Cabrón, todavía me la juego yo por 9 euros la hora. Tú estás flipado, Es que tienes que tener en cuenta que vas a empezar desde lo más bajo. Tienes que ir ascendiendo, cumpliendo los requisitos que te piden diariamente para ascender. Sí, ya, me imagino, pero... ¿Y astronauta, $26? ¿Esto es una estafa? Astronauta es caro de subir, ¿eh? El músico te va a ser más fácil para empezar. Bueno, venga, es esto mismo. ¿Y esto de aquí no tengo que aceptar nada? Son diferentes pestañas, no te líes con eso. Vale. Mira, ves que abajo a la derecha ahora tienes esa pestaña que es de tu trabajo, ¿vale? Baja la rueda de ropa. Oh. Vale. Puedes ver que trabajas lunes, martes, miércoles, jueves y viernes de 9 a 5, ¿vale? Te vas a deprimir. Sí, 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 lo veo. Vale. Si sube un poquito la rueda del ratón, verás que tienes ahí vacaciones disponibles 3 días, ¿vale? Que lo sepas, se piden desde el teléfono, ¿vale? Bien, ¿vale? Ahora los requisitos de las CEAS. Ves que tienes también una barrita. ¿Vale? ¿No? Este. Sí. Cuando llegas a la derecha del todo, el tick ese que está en gris se pone en morado. Quiere decir que cuando vuelvas del trabajo, te va a decir que has ascendido. Vale. ¿Vale? ¿Cómo consigues que el rendimiento suba? Porque el juego te lía mucho con esa descripción. Baja el rato a la rueda. Vale. En este caso, tu tarea diaria es escribir chistes o practicar música. Te pones sin empezar. O sea, sé que tendrías que estar tocando la guitarra una horita, dos horitas, y cuando vayas a trabajar, pues rendirás más. Practicar, correcto. Vale. Dale al play y vamos viendo otras cosas, otras prácticas. Las pestañas de abajo a la derecha es, o sea, los iconos de abajo a la derecha es tu sim, ¿vale? Ahí, esa sería las relaciones con otros sims, ese, dale click. Son las habilidades, por ejemplo, tocar la guitarra, cocinar, etc. Vale, vengo, voy a mear un segundo. Vale. Ok. No tengo habilidades por ahora, ¿no? ¿Ves? ¡Hostia! ¡Hostia! ¿Cómo suena esto? Todas las habilidades son hasta nivel 10. No hay más, ¿vale? ¡Dios! ¡Es horrible! Sí, horriblemente malo. ¡Madre mía! Muy lejos de ahí, ni lo que pillas. La pestaña más importante de todas de abajo a la derecha es la de la derecha del todo. Ah, esta es la que estaba buscando. Son tus necesidades mínimas diarias. Cuanto mejor sea el objeto, por ejemplo, la tu guitarra, es cutre. Si te das cuenta, en la barra de diversión tienes dos flechitas verdes, ¿verdad? Sí, vale. Hay una flechita, dos flechitas y tres flechitas. Vale. Puesto que una simboliza la velocidad a la que se rellena la barra, ¿vale? Dicho esto, tienes que intentar que ninguna se quede a cero. Si la vejiga se queda a cero, te meas en el sitio. Si la energía se queda a cero,
te caes de bocas al suelo cuando te mueve un pompa y bueno, ya no te imaginarás cómo termina la historia. Higiene igual, ducharse, lavarse las manos, etcétera, etcétera. La más complicada realmente es interacción social. Tienes que estar un poco atento, salir a la calle y hablar con él. Por ahora no hay otra manera, ¿vale? Vale. ¿Para comprar comida aquí, no? Supongo. No, abajo en la nevera. Bueno, en la nevera o en el horno, es más rápido. Le darías a preparar comida. Puedes coger algo de la nevera, en plan unas patatas fritas, leche, tal, pero esas cosas engordan que flipas. No es nutrición. Pero quiero algo de hippie, algo asqueroso. Pues pan de muerto. ¿Dónde está? Pan de muerto, ¿verdad? Sí. ¿Esto no engorda? No mucho. Pues me compro dos de estos. Vale. Sí. Va a hacer un plato de 8 raciones cuando termine con la guitarra. Hay algunas cosas, por ejemplo, hay veces que decidirás tocar la guitarra y él llegará un momento que dejará de tocarla. Pero hay otras veces que no lo va a hacer, ¿vale? ¿Vale? Sí. Para cancelarlo, abajo a la izquierda, ves que hay un icono de guitarra. Ahí estaba ya casi, más a la izquierda. Ah, vale, sí. Ese. Le harías clic, cancela esa acción y se pone con la siguiente que está encima. Vale, pero no... Ah, vale, esto, cocina, vale. Preparar pan de muerto. Vale. ¿Pero lo dejo, no? Sí, déjalo un poquito, que practique, está subiendo mucho la habilidad. Mira, un vecino quiere hablar contigo. Puedes presentarte de manera grosera, graciosa. Y volvió. Vale. Okay. Deja la comida para después. Chat, ¿eh? Va con escote. Ah, no. Es un logo. Es un logo. Y la hija de Chucky Chan. Hostia, y tú también, ven para acá. ¡No, grosero, no! Acá. Graciosa. Más opciones. No, déjalo así. Che, y Birra y Agus y toda esta peña, ¿qué onda? Pues ni puta idea de dónde están, la verdad. Seguro que tiene que estar ahí, pues. Estoy aquí. Pero si Birra es. Ahora estamos hablando todos, ¿no? ¿O no, es... me refería a los seguidores de Nelo, sí. Unos que son de Argentina. Hablar. ¿Eh? Invitar a vecinos a entrar, pero ¿dónde van a estar? No entren, me da vergüenza. No importa eso, Nico. Comprobar cómo estás. Sumer, no, ¿qué es Sumer? Gente, ¿qué es Sumer? Él se llama Sam. ¿Ella? Bueno, ella, sí, no sé. Sí, claro, pues si yo. Hostia. A bofetear. Vamos a ofender. No. ¿Dónde vas? Asemea o algo, ¿no? ¿Qué estás haciendo? Está avergonzado. A veces pasa que hablas con otro sim, dices alguna cosa que no debes y se avergüenza. ¿Ves? ¿Ah, sí? Se ha avergonzado, ha dejado la conversación y ahora está haciendo lo que le sale de la punta a la polla. De ti depende decir, vale, a lo que te salga de la punta a la polla. O ¿qué estás viendo? Sigue haciendo lo que yo te diga. Ojo, que el ordenador este tira el navegador, ¿eh? Está comprando cosas. La espalda, loco, si eres un oso. ¡Hostia! Eso me lo quiero quitar. También, no sé si lo sabías, Melo, pero hay una forma como de agrupar las acciones que tú haces más habitualmente. ¿Me explico? Espérate, que lo estoy viendo todo feliz ahora. Puedes abrir un menú en que todas las acciones sean masturbarse porque te masturban mucho. Sí, básicamente. Vale. El comando básicamente lo que tú haces es pulsar el botón de Windows y la sí. L. Sí, pero Windows y L a la vez. Yo lo usaba mucho con Lidia. No sean cabrones. Déjenme con mi sim. No sé lo que hace. ¡Hijo de puta! Hay alguien que entró, pero ¿por qué? ¿Qué haces, confianzuda? ¿A bofetear, jodido? ¿Cómo que entró? ¿Y era tu casa? Ven para acá. Pégale. ¿Qué haces? Mira, y otro más. No, venga, fiesta en mi casa. ¿Y tú eres la única? ¿Cómo lo ves yo? Que te está viendo el porno que ves. Niños pequeños. Lo malo es que cuanta más gente hay en tu casa, más la ensucia. ¡Joder, puta! ¿Cómo lo ves yo de aquí?
¡Irse! No puedo hablar directamente a todos. Y si les irse. Vale, haz clic a uno. Para, me están agobiando. ¿Qué hacen aquí? ¿Qué hacen aquí? No conozco yo mi casa y estás tú. No me gusta. Haz clic al suelo. De cosas, botón de Windows y le y vale, sí. Enviar Windows a casa. Ahora te sale un menú. Imitar. En el que te sale echar a la gente. Fuera de aquí. A ver. Poner la rata encima. Enviar a casa. Sí. Y a ti te voy a dejar. No, te voy. Invitar a las. Venga. A la chica no la eches. Velo, a todas. No la fuera, confianzúa. A ver quién no, coño le dio. No, fuera todo el mundo. Oye, la rubia tiene un potre. Pero es que la que está sentada en la cama es lo mismo, la única chica que mete el culo en tu cama. ¿Sabes? O sea, al menos aprovechalo. ¿Cómo tengo los números aquí de la gente? ¿Qué haces? Mira la pestaña de trabajo para ver si has tocado la guitarra lo suficiente. Ah, que los Sims se dice tocar la guitarra, vale. Era esto, ¿no? Sí. Venga, no, dime si está completado, ¿no? No, tengo que comprar más, ¿no? Tengo que seguir. No. El rendimiento, la barra solamente se llena cuando tú trabajas. Completado. Es la tarea diaria la que tú haces. Tarea diaria. Sí, pero yo quiero que practique, me está dando vergüenza escuchar a este tío. Vale, pues sigue practicando. Mientras. Practicando, practica. No se muera de hambre. Vejiga. Pero ¿por qué? Ah, vale. ¿Se me petó esto? No puede ser. Sí, se me trabó. ¿Cómo se te va a trabar los Sims, hermano? Y no tengo tienes nada. ¿Tienes ahí un ordenador que le has puesto tu Sim? ¿Qué coño acaba de pasar? Está en pausa, pone. No, no, si le estaba intentando moverlo, no se movía. Sí, pero porque lo anda tú. Como en pausa, ¿no? ¡Claro! ¿Sabes por qué anda así? Porque al final le puse esa puta mierda y no se lo quité. La forma de caminar, tío. Ah, vale. Ah, qué mierda, tío. Venga ya, por favor, empieza a tocar ya bien la guitarra, por favor, me estás dando vergüenza. Tampoco es que tú toques mucho mejor, la verdad. Venga, y después vas ahí a mear. Ah, claro. ¡Vamos! Sigue siendo un trozo, ¿no? ¿Eh? Sí, sí. Venga. Después de mear, volvemos. ¿Y cuándo voy a trabajar, Gino? No entiendo eso. Vale. Cuando hagas la comida, pon la pestaña del trabajo. Aparte de que te van a avisar los mensajes de arriba a la derecha, ¿vale? Pero vete a la pestaña de trabajo. ¿Aquí? Gente, mira, la trabajo chao. Dentro de... ¡Bueno! ¡Chao! ¡Nos vemos la próxima! ¿Dime? Ves que te pone trabajo dentro de 19 horas. ¡Hostia! Vale. ¿Vale? O sea, se vas a trabajar mañana a las 9. Mañana a las 9. Te voy a quitar esto. Vale, entendí. A medias. Mañana a las 9. Vale. Venga, puto inútil. ¿Que te quedan 19 horas para ir a trabajar? Se te va muchísimo. Coño, sí que toca la guitarra, ¿no? Claro, pues lo tengo yo obligado. Pero esto peludo, loco, no me puedo afeitar la espalda. Supongo que sí, ¿no? Si está ese detalle ahí es porque se puede modificar, intuyo. ¿En qué? ¿Perdón? Lo de los pelos que tiene en la espalda y todo eso. Supongo que se puede afeitar, sí, sí. ¿No? Si te vas al espejo, hay una opción de como personalizar sin. El espejo está en el baño. A ver. Practicar discurso. Practicar discurso. ¿Cambiar sim, puede ser? Cambiar sim, sí. Vale, pero después de tocar la guitarra. Importante tocar la guitarra. ¿No puedes ir así a trabajar? No. Va a hacerlo después de tocar la guitarra, de mear y de cocinar. ¿Ves la lista de acciones? Sí, vale. Vale.
Bueno, pues un poquito. ¿Y pero, más? ¿Y dónde están las necesidades? Porque yo cuando jugaba a los Sims salía aquí. Como medida. Ah, vale, vale, vale. ¡Oh! Acaba de hacer un ritmazo. Sí. ¿Y no puedo decirle que toque algo? ¿No? Un poco triste, ¿no? Toca la guitarra ahí en el rincón. Total. Que se joda. Mirando a la esquina. Sí, sí, sí. Como en plan. Estoy acá con mi triste vida. ¿Estás mirando para allí? Mira. ¿Por qué quieres? Pausa, 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 pausa. Está incómodo, mira, le pasa algo. Mira tu sen abajo a la izquierda, ¿ves? Vale, está vale, un vale. Puntito de mear. Mirando. Si te pones encima del icono de abajo a la izquierda, porque no siempre va a ser muy obvio. No, a la izquierda. Hay ganas de hacer pis, ¿vale? Si tú pones el ratón en el bufo, te dice qué es. Y te vale. Dice cuánto tiempo va a pasar hasta que te mees, te cagues. Puteos patosos. Uno tiene goteos flexibles. Esta experiencia musical no ha sido muy cosmética que se diga. Debería reconocer que le gusta la si guitarra. Si quieres hacerle músico, dile que no. Porque si no, cada vez que toque la guitarra, le va a bajar la diversión, ¿sabes? Quiero que sea músico, tengo que darle que no, ¿verdad? Exacto. ¿Le disgusta la guitarra? No. No, me encanta. Venga, córreme, que te estás meando, lo sé. Bueno, ¿pero esto va sin mods ya... o...? Ay, perdón, ¿sin expansiones o...? Hostia, tenía caca, no pis. Está sin expansiones. No, ah, no vale, tengo vale. Nada, es súper simple. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Es muy simple los Sims 4 sin expansiones o está bien muy para...? Muy sí. ¿Sí? A ver. Para el que empieza está bien. Es un juego decente. Es un juego de 6 sin expansiones. El problema es que con expansiones, con todas, es demasiado. Para alguien como Melo, le echaría mucho para atrás. No, lo digo por mí, que yo he jugado los Sims, por ejemplo, los Sims 2 y los Sims 3, pero tampoco me he viciado tanto. Digo, vale. Para una persona así, tipo normal, ¿crees que es poco sin expansiones? No digo ponerle todas, porque yo también me agobiaría, pero ¿sin expansiones se queda muy vacío? No, realmente no. A ver, lo suyo es que si ya tienes un poco de experiencia y te da un poco bien el tema del videojuego, sí. Oye, pongas Lili. Todas las expansiones y decidas... ¡Se pegó fuego! Pocas... ¡Pausa! ¿Qué pasó? ¿Ves? Vale. Por eso... ¡Mira la cara que se le quedó! Por eso cunde mucho gastar pasta en el electrodoméstico, porque es que si no se va a la mierda enseguida. Vale. Muy importante. Hazle clic. Llamar a los bomberos. Extinguir, no. Vale. Y ahora, dale a que salga de casa. No. El fuego, a la izquierda. Quítalo. ¿Esto? Ese. Quítalo, dale. Vale, ahora sí. Dale, pincha fuera de la casa y dale a ir. O correr, o donde sea. Pero fuera de la casa. ¡Hostia! ¡Se quema todo, loco! ¡No, se va todo la verga! Pues ahora vas a tener que reponerlo todo o comprarte nuevo. Puta madre, te dije que no compraras cosas vistas de los chinos. Puta mierda. ¿Sabes qué es lo bueno? Que al menos tengo comida aquí. Ah, pero la paga el seguro. No, el seguro te paga aparte, no todo. Ha recibido 700 y pico, ¿no? ¿Ponía? Sí, por favor. No da para los 3 muebles. Intenta tener más cuidado la próxima vez, ¿vale? Sí, bueno, a ver, decirle al que me vendió esta verga, hijo de mil puta, como que más cuidado. Se pone a comer mientras está la casa que va. Aquí le pasa, ¿no? La reemplazar, sí. ¡Madre mía! ¿Y te lo compra automáticamente? Sí. Ah, vale. La vida real fuera tan fácil, tengo sí, vida. Sí. Ya. Mira, puto inútil, come. Vas a comer otra ración. Ostras, pero has cocinado ahí a saco, ¿no? Un huevo. ¿E influye la habilidad de cocina en el tema de que se te prenda fuego la cocina, básicamente, o no tiene nada que ver? Sí. Vale, para. A veces sin liarla, o sea, sin que salga fuego, puede morir. Porque la haya liado. Interacción social, necesito hablar con alguien, loco, el puto inútil, tío. Bueno, vete a dormir. ¿El qué, Melo? Que necesita hablar. Sí, y dormir. Mira, ¿ves que tienes a alguien fuera? A mí me pasó una vez que le pegué una patada. ¡Mira, mamá mía! Máquina extendedora y se me cayó encima y me mató al sim. ¿Qué dices? Sí. ¿En serio? Sí. LOL. En la universidad se me murió. Quedan 3 horas. ¿Pero por qué le pegas una patada?
porque era la manera gratis de conseguir las golosinas y los refrescos. Vaya. Mi madre, qué pirata, tío. No ha salido muy bien eso. Bueno, las anteriores sí. ¿Te voy a despertar cuando quede 5 horas? Para preparar las cosas. Mira, si tiene una lamparita de niño pequeño del techo. Sí, sí, la que le regaló la abuela. Ay, yo, déjenme quieto. ¿Qué pasa aquí? Qué susto me acabas de dar aquí, que no vuelvas a hablar así. ¿Ah? ¿Estás jugando al LOL? No, estoy jugando al TFT. Ah. Vale, y pausa. Hobby, pero si estás jugando solo, ¿no? ¿Tienes más hambre, inútil? Usar. Darse un baño. Mira, está tenso por algo. ¿Por qué está tenso? Vale, porque ha habido un incendio, no puedes controlar. Una pregunta, Kike, ¿has jugado 2 versus 2 versus 2 versus 2 o no lo has probado? No he probado nada. Ah, vale, vale. ¿No sos de...? ¿Jueves sale, creo? Sí, no sé, cuando me dijeron, pero dentro de poco, sí, sí. Dentro de... ¿Rapidito? Bueno, supongo que cuando empiece la temporada, que era el jueves, ¿no? Si no me equivoco, sí. ¿Lo normal? ¿Cuánto tiempo te vas a bañar? Espérate, a ver, porque esto me está agobiando ya. Ya está, venga, fuera, no te duches más. Ahora, vete a comer otro pan. Vale, esta es una cosa. Esto ya es un poquito truco de la experiencia, ¿vale? Es muy obvio, pero bueno, te lo adelanto. Tú, para cuando te vayas a currar, para que tu sim sea lo más productivo posible, tienes que intentar enviarle, sin ganas de mear, sin que esté aburrido, con interacción social, sin hambre, ¿sabes? O sea, tienes que intentar que para cuando llegue ese momento estés en perfecto estado, ¿vale? Vale. ¿Para cuándo? ¿Cuándo vas a qué dijiste? A trabajar. A trabajar. Vale. Me quedan 5 horas todavía, ahora lo cojo a algún primo por ahí y empiezo a hablar con él un rato. Está bastante bien. ¿Y de qué trabajo? Vacilón, tenés? Estoy vacilón, ¿eh? A ver si pillo a alguien por ahí. Soy... No sé ni lo que soy, la verdad. Ahora mismo, venga. Mira, dale a la pestaña de trabajo. Botánico. Eres animador amateur. ¿Y por qué ponía botánico? Animador amateur. A ver. ¿Hay alguien por aquí? Necesito hablar con alguien. Con gente. Tienes varias opciones, te cuento. Puedes por teléfono. Exacto. Puedes hacer que... puedes hablar a la gente que pasa por la calle, puedes irte a la casa de un vecino, puedes hablar con la gente por teléfono o puedes llamarles para que vengan a tu casa. Ah, claro, ¿yo puedo venir a esta casa? ¿Porque sí? Sí. ¿Así caminando? Bueno, dale clic a la casa. ¿Ves? Tendrías que dar la visita. Vale, vale, no me interesa. También puedes hacer trampa y moverte forzadamente a esa casa sin pagar el producto, ¿vale? Vale, pues voy a hablar. Vale, esa con pestaña Cristina. Es de relaciones. Esa pestaña te dice qué relaciones tienes, no es el teléfono. El teléfono es aquí. Ahí. Hostia, pero claro, vale. ¿A mí nadie me ha dado el teléfono? No, da igual. En el momento que tú hablas con ellos, ya te aparecen en la pestaña de social. Vale. Que esto está aquí. Vale, entonces aquí puedes charlar con alguien que te va a subir o puedes intentar hacer que vengan abajo del todo. Bueno. No, prefiero hablar. ¿Está el bombero? ¡Ah! Me la había liado. Bueno, espérate, ¿era un chico o una chica? Creo que es una chica, ¿no? Va, pues entonces no te vale. Tiene mucha pluma. Sí, es una pava. Cristina Espinosa. La Samer tiene buena pinta, ¿eh? Ya esa... Vaya, Gino, por favor. La Cristina está mucho mejor. Va acá Gina, Gina ahora. Coño, pero la morenita esa creo que ¿tú creo flipado, que es más no? joven, ¿eh? Me parece que... No, mi pan se pudrió. Algo de joven o algo así. Llama luego. Hijo de puta. Claro, es que ¿qué hora es? ¿Dónde se ve la hora aquí? Las 4 de la mañana. Bueno, claro. O sea, 5. Despiértate tú. Lo vuelvo no a intentar. A vale, pues hablo con esta. Pero esa creo que es joven, creo que es una nena. No, ¿sí? Mira, a la derecha del todo, cuando pasaba el ratón por encima, ponía algo de joven. Me parece haberlo leído. No, en abajo a la derecha. Ahí. Sí. Juventud, no puede ser. Ojo, juventud es 18 hasta
Ah, bueno, entonces es legal, ¿no? Mira, la rubia también. Ah, vale, vale. Pensaba que juventud bueno. era como en plan, qué sé yo, un adolescente, ¿sabes? En plan... Ojo, adolescente con anciano, el juego te lo permite. ¿Cómo que estoy durmiendo? Sí. ¡Despierta! Joder. O sea, pero en plan, lo que viene siendo el nivel siguiente a niño. Sí, o sea, es bebé, infante, sí, sí, niño, bueno, sí.